Una de las más célebres prendas femeninas es el bikini. Dos piezas que revolucionaron el modo de vestir y el modo como las mujeres se ven frente a los demás y frente a ellas mismas. Hoy asistimos al cumpleaños número 65 del prodigioso bikini. Celebremos esta prenda tan pegada al surf y a otros motivos musicales. El cumpleaños del bikini. A.C., en una antigua villa siciliana, ya aparecen los rasgos del primer bikini, aunque los bañadores no siempre fueron de dos piezas. El bikini fue inventado en los 40 y su nombre está inspirado en el atolón Bikini, donde Estados Unidos realizaba pruebas nucleares. Su origen está ligado a lo tremendamente explosivo. En los 40, pues estaba prohibido enseñar el ombligo. Entonces, obviamente, las mujeres, pues no. Por supuesto, trataban de. Los trajes de baño eran más largos, ¿no? El bikini es una pieza clásica y fundamental. Tanto en la historia de la moda como en el devenir de la misma. Es una pieza sin la cual no podríamos imaginar un montón de cosas que han ocurrido en el devenir de la sociedad, en el propio desarrollo de la mujer y en nuestra cultura, sobre todo en la cultura occidental. Nuestros modelos de baño de esta temporada. Aquí está Canto de la Sirena. Ahora sí, Santa Claus, esto se pone bueno. Yo creo que fue un gran invento, ¿no? El bikini en su momento fue como la revolución, ¿no?, sexual de todas las playas, ¿no? De poder broncearse un poquito más, ¿no? Y en 1946, precisamente este ingeniero mecánico francés que lo inventó, Louis Réard, y también no debemos de hacer a un lado al diseñador Jacques Hemann, que lo lanzaron al mismo tiempo, fue un lanzamiento simultáneo de esos que muchas veces hay en la historia de la moda, ya conlleva todo un lenguaje, ya conlleva toda una ruptura de las normas sociales, de las estructuras conceptuales y de la ideología. Era un gran admirador de las mujeres, un gran admirador de la mujer, y de cierta manera, pues obviamente lo hace para que la mujer luzca su cuerpo y también de cierta manera para, pues, el deleite de todos los hombres. ¿Qué era en honor a las Islas Marshall en el atolón de bikini por su forma? Es diferente el atolón de bikini que el atolón de bikini. El atolón de bikini. Yo creo que es una prenda que sigue siendo escándalo, su mejor sinónimo, ¿no? Parecería que al día de hoy, tras 65 años de haberse inventado, porque esa es la palabra, haberse inventado, ya no tendría que generar como tanto escándalo ni tanto boom, pero lo sigue generando, lo sigue provocando, sigue ocasionando reacciones de lo más diversas y de lo más divertidas en muchos casos. Sin embargo, también se le puede dar lectura de emancipación femenina y de empoderamiento de la mujer. Entonces, depende un poco de cómo lo veamos y cómo querramos verlo. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. Por un lado, sí empodera a la mujer, pero por otro lado también es este asunto de la utilización del bikini para lograr captar la atención de, sobre todo, bueno, del público masculino, ¿no? Esquizofrenia está de acuerdo que sentada solo en casa. Por eso a las primeras chicas que nos escriban a esquizofrenia@canal22.org.mx les regalaremos el práctico dispositivo Go Girl.